No me toques. ¿Ese monito? Se cuenta que se fue a grabar, creo que un video, no sé qué cosa. No me volvió a hablar. Es que no puedo platicar y tomar fotos. Desapareció. Así que vámonos, se mandó a volar solito. En cambio, Tony es lindo, es buena gente, me da cariño. Yo necesito cariño, entiéndelo. Entonces, pero lo malo es que su familia no se puede enterar todavía porque son medio mamilas. Entonces no puedes decir qué hace aquí. Mañana va a salir en todas las revistas en primera plana. Pues ya sé, ¿verdad? Cállese. Yo no lo invité, pero la bronca es que no pude evitar que viniera. ¿Por qué? Ay, me vas a matar. ¿Por qué? Porque el hotel es suyo. Poncho. ¿Ya volviste con Fabiola? La verdad no sé. Dijo supuestamente que iba a venir a darse una vuelta, pero no la veo. ¿Y tú quieres volver con ella o no? No sé. A ver. Es que estuve tomando unos cursos de quiromancia por internet, entonces yo te puedo decir si te conviene o no te conviene volver con ella. Así que déjame ver. May, yo creo que aquí no vas a poder leer nada. Te lo agradezco mucho. Por favor, déjame, de verdad te puedo resolver tu vida. Gracias. Yo también te quiero. Ya, vete. Mi vida y no lo encuentro. Mike tenía unas
creo que me enamoré. ¿De sus pompas? No, no de sus pompas. Es que lo hubieras visto todo. Él era... Tenía unos ojos, una sonrisa. Bueno, bueno. Güey, neto, y si era el amor de mi vida. ¡Tú no manches! Pues igual y no, sí. No, no, ¿cómo crees? A ver, préstame tu mano y eso, eso, te lo va a descifrar. Vas a ver. A ver. ¿Qué tomaste tú? Tú, te lo juro, te lo juro, te lo juro, yo te lo voy a decir. Déjame leer tu mano y te voy a decir si de verdad es el hombre. ¡Ay, ya vi algo más nada! ¿No las ves por ahí? Pues es que es lo único que estás pensando. No. Déjame concentrarme, por favor, te lo pido. May, después si quieres me lees los pies, pero ahorita se me va a ir el galán. Te lo juro. Yo no entiendo cómo está esto de las viejas, ¿eh? O sea, ya está una que la verdad no la veo bien, pero mira, tiene un, no sé, porte así como de cubana, no sé, unas... Claudia Limonki. Ella está clasificada como la nalga de oro. ¿Como la nalga de oro? ¿Cómo? O sea, ¿tiene clasificaciones o qué? Exactamente. Estas se clasifican así. Ellas son las nalgas de cobre. Yo no son tan guapas, pero no son difíciles, ¿me entiendes? Sale a la primera todo, ¿me entiendes? Los más fáciles. Ellas, las nalgas de plata. No son tan fogosas como las otras, pero son guapas, no son inteligentes, pero las puedes presumir, no te dan celos. Por último, la nalga de oro. ¿Esa es la nalga de oro? Esa la vemos todos los días. A ver, tú, tú, quítate, hombre. Que te quites. Quítate. La nalga de oro, la más guapa, sencilla, no es nada difícil. Y sabes que cuando te la llevas a la cama, es una leona. No, no, una leona. No, te lo juro, ¿crees que ahorita yo me conformaría? Antes que nada tienes que tener actitud para ligar. Hay que tener actitud. Actitud. Chido, cool. Mira. Es 5 segundos. A voltear. Cinco. Ok. 1, 2, 3. 4, 5. ¡No manches! ¡No manches, no manches, no manches! Ahora que sigue. Ahora se va para otro lado. ¿Cómo que se va para otro lado? ¿Cómo que se va para otro lado? Digo, no. No puede ser. ¡Ey! ¿Ahora? Ahora a lo sí. Mejor. La persecución. ¿Qué pasó? ¿Lo encontraste o no? No, caray, ya fui al lobby porque ahí fue donde lo vi. Y no hay nadie, no hay nadie. Todo el mundo está acá arriba, pero pues ahí no lo encuentro. Qué raro. Ya sabes que ya voy por algo de comer.